Este fin de semana vamos a entregar 30 ambulancias que fueron compradas con el dinero que se recuperó de la Secretaría de Salud. Ustedes recuerdan todos los desfalcos de la Secretaría de Salud. Se recuperó un dinero que no es todo, hay que recuperar más, deben mucho más. Saquearon la Secretaría de Salud hasta que quisieron. Y bueno, ahora con ese dinero se están comprando 30 ambulancias y 3 AmbuDog. Va a haber AmbuDog ya en la zona metropolitana, ambulancias equipadas con quirófanos móviles para poder hacer esterilizaciones de perritas callejeras. Van a andar haciendo esterilizaciones para que por ahí nos escriban y nos digan por dónde hay muchas perritas callejeras para ir a hacer esterilizaciones con las AmbuDog. Cuando tenga una emergencia, un perrito atropellado, van a poder llamar a los servicios de seguridad del AmbuDog, que vamos a pasarles próximamente, para que las AmbuDog vayan y recojan al perrito atropellado en la calle y bueno, pues lo puedan llevar después a curar o ahí mismo en la ambulancia en el quirófano y bueno, pues después llevarlos al refugio, que ya vamos a empezar la construcción del nuevo refugio para mascotas. Y bueno, estas ambulancias, que son 30, que serán destinadas a los municipios que más lo necesitan, a donde existen más traslados, donde ocupan más los municipios ambulancias. 30 ambulancias nuevecitas para todas las personas y 3 AmbuDog que van a estar trabajando en la zona metropolitana.